trámite constitucional, a quienes los vamos a ir presentando a la medida que vayamos avanzando. Saludar a la Secretaría Ejecutiva, Magdalena, muy buenas tardes, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta, hay cuenta. La siguiente es la cuenta. Han llegado dos mensajes del Presidente de la República con los que hace presente la urgencia en el carácter de discusión inmediata respecto de los siguientes proyectos de ley. Primero, el que aumenta las penas asociadas al delito, al daño o afectación de monumentos nacionales, y segundo, el que fija la ley marco sobre cambio climático. Y ha llegado también un oficio de la ministra de Agricultura, señora Emilia Undurraga, con el que contesta un oficio enviado, enviado en nombre de la comisión referido a la creación de una glosa en CONAF que permita continuar con el programa Manejo Sustentable de la Tierra en el área piloto de Combarbalá. Esos son los documentos que se han recibido en la Secretaría, señora Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Quedan a disposición de la comisión. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay palabras, vamos a pasar entonces al primer punto de la tabla. Por favor, Magdalena. Bien, Presidenta. La tabla de hoy es para continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de glaciares. El primer invitado es de la Municipalidad de San Fernando, su alcalde, señor Pablo Silva, y el concejal, señor Miguel González, que tengo entendido que va a exponer este último. Después lo vamos nombrando en la medida que les corresponda exponer, señora Presidenta. Okay, muchas gracias, Magdalena. Entonces vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley de glaciares en su primer trámite constitucional. Había sido revisado por la comisión. Paciente. De minería, y ahora estamos de nuevo en la comisión de medio ambiente. Senador Durresti. Presidenta, no solo por un tema operativo, teniendo en consideración que están los invitados ahí en la conectado, ¿no será mejor despachar a los invitados y luego pasar a la ley de glaciares? Lo digo por un tema para no tenerlo esperando. Sí, senador Durresti, ellos vienen precisamente por audiencia respecto al mismo proyecto. Entonces le vamos perfecto. A hacer de manera inmediata. En primer lugar, habíamos contemplado que se exponga la ilustre Municipalidad de San Fernando, su alcalde, el concejal, pero entiendo que todavía no se han conectado. Entonces, les propongo y les aprovecho a dar la bienvenida a los invitados de hoy, como señalé, de la Municipalidad de San Fernando, su alcalde, el señor Pablo Silva, el concejal, señor Miguel Martínez, que entiendo que va a exponer, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el abogado Ricardo Irarraza, a la que le damos la bienvenida, Ricardo, y de la Coordinadora Territorial por la Defensa de los Glaciares, su representante, la señora María Jesús Martínez. María Jesús, bienvenida también. Si le proponemos, Ricardo, si comenzamos con usted. Presidenta, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas las senadoras y también a todos los senadores. Voy a compartir una presentación para apoyarme en lo que significa la discusión de este proyecto de ley. Ya se debiera estar viendo. Sí. Muy bien, pues. Bueno, solamente de comentar que este es un proyecto de ley que de alguna manera ya tiene bastante tramitación, ¿ya? Esta lámina de alguna manera muestra los distintos boletines que se han presentado para efectos de la discusión. Y hago hincapié especialmente en este boletín, el 9364, que respecto a este boletín, el Poder Ejecutivo, en el gobierno de la Presidenta Bachelet, sentó una indicación sustitutiva, ¿ah?, que fue ampliamente discutida en su momento, especialmente por el exministro Pablo Badenier. Y luego, respecto al último boletín, al 11.176, también el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva que fue fruto de un comité técnico en que también participó el exministro Pablo Badenier, justamente para generar una nueva articulación respecto al proyecto de ley de glaciares, ¿no es cierto?, especialmente este boletín, ¿no es cierto?, cómo se incorporar una serie de mecanismos de protección respecto a los glaciares. Luego vino la tramitación en la Comisión de Minería,
¿ya? En esa tramitación se armó un equipo técnico que básicamente eran representantes de los senadores, de la comisión, representantes también del Ejecutivo. Se estructuró un proyecto de ley que vamos a analizar el día de hoy, que de alguna manera hubo bastante consenso técnico, luego de mucha discusión. Y todas aquellas complejidades que tenían que ver con el boletín, que básicamente incorporaba lo que era la ley argentina de glaciares y la articulaba respecto a la situación chilena, se fueron zanjando de un punto de vista bastante, bastante técnico. De alguna manera yo quedé bastante contento con todo lo que fue esa tramitación. Desde un punto de vista de las políticas públicas, el proyecto de ley en realidad es bastante corto. ¿Ya? Son básicamente 8 artículos y disposiciones transitorias. Y esta estructura que está en la lámina, de alguna manera, ayuda bastante a entender la estructura, la sistematización de este proyecto de ley. Con un artículo primero, que tiene que ver con las razones de la protección, un artículo segundo, que básicamente son las definiciones. Pero al final, detrás de las definiciones, lo que existe es justamente lo que se quiere proteger. Luego, la naturaleza jurídica de los glaciares, trayendo la disposición de la modificación al Código de Aguas. Luego, 4 artículos que tienen que ver con cómo se protege a aquello que queda definido en el artículo segundo. Finalmente, lo que son las sanciones, el artículo octavo, y las disposiciones transitorias. Ese es el proyecto de ley de protección de glaciares. Zonas de protección, qué se protege, cómo se protege, sanciones y disposiciones transitorias, que son muy importantes, Presidenta, porque justamente uno tiene que regularizar, adecuar la situación actual a la entrada en vigencia de esta ley de protección de glaciares. Respecto a las razones de protección, en su momento nosotros presentamos esta tabla, que de alguna manera muestra, la parte de arriba se ve mucho grito, pero las distintas razones por las cuales uno podría proteger los glaciares. Comentarios técnicos respecto a cada una de las razones de la protección, desde el punto de vista de la contribución hídrica, desde el punto de vista del rol regulador hídrico, desde el punto de vista del rol ecosistémico, desde el punto de vista del rol moderador del clima, y también desde el punto de vista del rol turístico y cultural. Respecto a los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos, los glaciares rocosos, el permafrost, que básicamente el permafrost es el suelo congelado, que puede o no estar asociado a glaciares, y se mantiene bajo cero, ¿no es cierto?, durante 2 años. Y el ambiente preglacial, que es el entorno de los glaciares que contribuye al equilibrio de los glaciares. Entonces es interesante porque evidentemente es distinto cada uno de estas razones de protección en relación a cada uno a estas tipologías de glaciares, ¿no es cierto?, y obviamente respecto a la situación del permafrost o el ambiente preglacial. Desde el punto de vista de las políticas públicas, uno debería pensar frente a razones distintas y evidentemente que en algunos casos son mucho más relevantes que en otros, uno también debería entender distintos instrumentos de gestión ambiental que justamente busquen que estas potencialidades, ¿no es cierto?, que estas razones de protección puedan realmente concretarse. Y en segundo lugar, después del qué y del por qué, ¿no es cierto?, viene el cómo. ¿Cómo se protege, ¿no es cierto?, aquello que tiene una razonabilidad respecto a su protección, como hemos visto en la lámina anterior. Entonces, uno puede tener un enfoque básicamente de área protegida. Sabe que acá, en este sector, se va a prohibir un enfoque, en realidad, de área protegida muy estricto, ¿no es cierto? Se va a prohibir cualquier tipo de actividad, ¿ya? Y básicamente es el enfoque de la ley argentina, ¿ya? Luego, uno puede tener una especie como de segundo nivel. Sabe que ya para lo que es más relevante, enfoque de la protegida. Pero para la que quizás no es tan relevante, pero es importante respecto a los glaciares, por un enfoque de gestión ambiental. Y ahí está el establecimiento del inventario de glaciares, la posibilidad de tener un sistema de evaluación de impacto ambiental fortalecido o robustecido. Ya vamos a entrar un poquito en esa discusión. Luego, la posibilidad de incluir permisos ambientales sectoriales específicos, tratamiento de áreas buffer en los alrededores, etcétera, etcétera. Y obviamente uno también puede concebir un enfoque híbrido, o sea que tome lo que es el enfoque de área protegida y lo complemente con el enfoque de gestión ambiental, que en la práctica es la aproximación que toma este proyecto de ley que estamos analizando. A nivel internacional, el único país que tiene una ley de glaciares es la ley argentina, que tiene un enfoque tanto de prohibición como de gestión.
una lógica más bien híbrida. La mayoría de los países en realidad apuntan más bien a la gestión ambiental, ¿ya? Especialmente Estados Unidos, Noruega y Suiza. El caso de Canadá también tiene un enfoque híbrido, porque tiene ahí una declaratoria de un parque glacial, una especie de tipología especial de parque relacionado con glaciares y que obviamente tiene el enfoque de área protegida. Ahora, ese mismo cuadro que mostré respecto a lo que es la discusión de política pública, llevémoslo a lo que es el actual proyecto de ley en discusión. Respecto a las razones de protección, de proteger, cómo proteger, sanciones y disposiciones transitorias. Entonces, respecto a las razones de protección, la verdad es que el proyecto de ley abandonó la lógica de que únicamente se protege a los glaciares, sino que también se protege al ambiente periglacial y al permafrost. Ahí la discusión, bueno, cómo llevar adelante esa protección de la forma más adecuada posible respecto a las razones de protección que veíamos en la lámina anterior. Y también, de forma quizás accesoria, ¿no es cierto?, tiene que ver con los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, regulación climática, provisión de agua para cuencas y reservas estratégicas de aguas. ¿Qué se protege? El proyecto de ley actualmente protege todos los glaciares, en forma total, bajo una lógica de prohibición establecida en el artículo 5. Los glaciares descubiertos, que son aquellos que se ven, ¿no es cierto?, blancos, los glaciares cubiertos, que son glaciares, pero tienen una cubierta de detrito. Entonces, pero si uno va al lugar, se da cuenta que efectivamente es un glaciar, y también los glaciares rocosos. El glaciar rocoso, en la práctica, es una roca que tiene un intersticio de hielo. Ese intersticio puede ser muy grande o puede ser muy chico, porque de alguna manera también devela cómo uno debiera tratar a los glaciares rocosos, porque de alguna manera los glaciares rocosos son muy distintos unos de otros, ¿ya? Luego también se protege al ambiente periglacial, que en resumen básicamente es el entorno del glaciar y que justamente tiene una conexión con el glaciar porque le permite al glaciar tener una lógica de equilibrio, ¿no? Especialmente las nieves que se reciben, la temperatura, etc. Luego se protege el permafrost. Se protege el permafrost como el suelo bajo 0 grados por 2 años. ¿Ya? Eso está en la definición, pero en la protección el permafrost se asocia a glaciares, que es una cuestión que es bien importante. ¿Por qué? Porque si no, si solamente se protege el permafrost, incluso el permafrost puede ser que no esté conectado a temas hídricos, ¿ah? Y tampoco a glaciares. Bueno, estaríamos protegiendo ciertos amplios sectores, ¿no es cierto?, del país, que tienen obviamente otros objetivos de protección. Y además, respecto a la naturaleza jurídica, como bien nacional de uso público, en que se reproduce lo que está establecido en la reforma del Código de Ambiente. Ahora, respecto al cómo proteger, a nivel internacional, los grandes instrumentos, al enfoque de áreas protegidas, a los inventarios de glaciares y también está el enfoque de la gestión ambiental. Entonces, lo que se propone en este proyecto de ley es que existe un inventario de glaciares, no solamente para glaciares, sino que también para el ambiente periglacial, y ahí hay una definición de cuenca glacial, que va a mostrar un poco en ese tema porque fue el tema que más se discutió en la Comisión de Minería, y también una protección del permafrost, ¿ya? Para el inventario. Luego, en el artículo 5, establece, por así decirlo, lo más relevante del proyecto de ley de glaciares, que es la prohibición absoluta de cualquier actividad económica por cualquier tipo de glaciar, sea glaciar descubierto, sea glaciar cubierto, sea glaciar rocoso, con algunas excepciones que tienen que ver con temas de turismo sustentable, con investigación científica, etcétera, etcétera, que se discutieron ampliamente y quedó bien regulado, creo yo, especialmente a través de un reglamento para ver bien cómo se dan esos permisos a nivel sectorial. El artículo 6, respecto al cómo proteger, el objeto de protección ya no son los glaciares, sino que es el ambiente periglacial. Entonces, el enfoque de protección para el ambiente periglacial es un enfoque de gestión ambiental. Entonces, se introduce un principio de gradualidad, algo que mencionó constantemente el senador Girard. Sabe que para lo más relevante, mayor nivel de protección, y así vamos haciendo una suerte como de pirámide, ¿no es cierto?, de menor relevancia, con distintos instrumentos dependiendo del objeto a proteger. En el caso del ambiente periglacial, y no es el glaciar, sino que es el entorno del glaciar que permite el equilibrio con el glaciar, se establece una evaluación ambiental, pero no es exactamente la misma evaluación ambiental que está en la ley 19.300, sino que algo que denominamos un sistema de evaluación ambiental robustecido, ¿ya? Porque es el mismo de la ley 19.300, pero con alguna diferencia. En primer lugar, no se permite, dentro de la evaluación ambiental, de estudios de impacto ambiental, que generan impactos significativos, existe esta compensación con los glaciares.
sabe que hay un tema de la ambiente peligrosidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a compensar, eso va a significar, al fondo, eventualmente afectar a un glaciar, por eso no se permite, ¿ya? Por mucho que después se genere un impacto positivo en otro sector. Y además, en el fondo, eso es un correlato, o se condice con la prohibición total del artículo 5 respecto a desarrollar actividad económica en glaciares. Luego, también una preocupación tanto del señor Girardi como de su asesor Matías Ortiz, se estableció un monitoreo tanto para los casos de los estudios de impacto ambiental, que ahí siempre hay un monitoreo bien robusto, pero también para las declaraciones de impacto ambiental. Y si eventualmente, y producto quizás de una mala evaluación ambiental, efectivamente se logra demostrar que hay algún tipo de impacto en glaciares, eso significará la paralización de ese proyecto y además una revisión de la resolución de calificación ambiental, tarea que asume la Superintendencia del Medio Ambiente. Luego, en el artículo 7, el objeto de protección, siguiendo esta lógica de gradualidad, luego de los glaciares, ambiente preglacial, es el permafrost. Es un permafrost glacial. No es que sea, no sé, toda la región de Magallanes, ¿ya? Sino que apunta a aquello que está conectado con los glaciares. Y nuevamente se establece un sistema de evaluación de impacto ambiental robustecido, que no se permite la compensación contra glaciares, ¿ah? Y además un permiso especial de la Dirección General de Aguas respecto a aquellas zonas con saturación de agua o hielo. Entendiendo que acá el objeto de protección del permafrost tiene que ver justamente con la contribución hídrica del permafrost. Y finalmente tenemos en el artículo 8 el establecimiento de la sanción. Aquí hay dos tipos. Una que es la sanción administrativa, que en general no tiene la Dirección General de Aguas, salvo para todos aquellos casos en los cuales la Superintendencia del Medio Ambiente sea competente y tiene que ver con los instrumentos de gestión ambiental. Y además establece un delito ambiental. Un delito ambiental consecuencial, o sea, un daño ambiental que se genere como consecuencia de alguno de los incumplimientos establecidos en la ley, que también, de alguna manera quedó bastante bien construido porque tiene una lógica de última ratio, un daño ambiental que es como, bueno, la peor situación que puede existir a nivel ambiental y justamente se genere como consecuencia de algún incumplimiento de esta misma ley. Y después tenemos las disposiciones transitorias, Presidenta, en que uno tenía que adecuar la situación actual, porque eventualmente uno puede tener resoluciones de calificación ambiental que bajo, por ejemplo, mecanismos de compensación ambiental puedan permitir algún tipo de intervención en glaciares. Sí. Lo que hay que hacer a través de esta disposición transitoria es adecuar la vigencia de esta ley a la situación de la realidad, ¿no? ¿Qué hacemos con esos proyectos que cuando entra en vigencia la ley van a quedar, por así decirlo, en incumplimiento legal, ¿ya? Entonces se establece, se toma un instrumento que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, que son los programas de cumplimiento, con una lógica de regularización. O sea, en un plazo, ¿no es cierto?, con los plazos del programa de cumplimiento, con lo que significa las medidas del programa de cumplimiento, en que aquello que está bajo incumplimiento se transforme en cumplimiento bajo este instrumento. Y en la segunda disposición transitoria, tiene que ver con la situación de que, claro, respecto al ambiente preglacial, se establece una obligación de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Para que hay proyectos que no tienen RCA y están ejecutando el ambiente preglacial, bueno, ¿qué ocurre con ellos? ¿Ya? Bueno, se les da un plazo para que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya, esto reciente es la última lámina. Básicamente es un análisis crítico y eventuales mejoras que se puedan incorporar a este proyecto de ley. Un primer tema, que cuando cada vez que venía algún técnico, un glaciólogo a la Comisión de Minería, siempre comentaba, que decíamos, bueno, que en realidad las definiciones que están en la ley, el proyecto de ley, son definiciones súper técnicas, ¿ya? Si uno lleva, por ejemplo, lo que son las definiciones a nivel internacional. Entonces, pero la verdad que uno quizás pueda perfeccionarlas aún más técnicamente, pero no hay que perder de vista que la utilidad mayor de la definición tiene que ver con los efectos respecto a la ley, ¿ya? Entonces uno quizás puedan mejorarse en algún aspecto técnicamente, pero siempre han entendido, ¿no es cierto?, los efectos que se van a producir con esa definición respecto a la ley, ¿ya? Otro tema que fue ampliamente discutido especialmente al principio fue cuál era el mejor mecanismo de protección de los glaciares rocosos, ¿ya? El glaciar rocoso, en su amplia diversidad, obviamente en algunas cuencas la contribución hídrica de los glaciares rocosos es muy importante.
pero en reglas generales es mucho menor a respecto a los glaciares cubiertos y descubiertos. Entonces, ¿qué? Esto lleva a una regla general o a una regla caso a caso. Lo que pasa es que, evidentemente, si es caso a caso, eso nos lleva al enfoque más bien de la gestión ambiental o de la evaluación ambiental robustecida, como se planteó especialmente para el ambiente de glaciar y para el permafrost. En tercer lugar, se dio una discusión a propósito de una indicación respecto a lo que es la cuenca glaciar. La cuenca glaciar, de alguna manera, es parte del ambiente periglaciar, ¿ya? De hecho, en el actual proyecto de ley, como quedó aprobado, la definición de cuenca glaciar quedó incluida en el artículo cuarto, a propósito del inventario. Pero la cuenca glaciar, diríamos que es un subconjunto del ambiente periglaciar. ¿Un subconjunto por qué? Porque de alguna manera es toda la cuenca que tiene que ver con un glaciar específico, la morrena que está al frente, hasta las más altas cumbres. Es una lógica como de protección o de extender la prohibición del artículo quinto, que es sobre el glaciar, extenderla a toda la cuenca hasta las altas cumbres. Y ahí se generó toda una discusión, ahí también intervino bastante la senadora Isabel Allende, que está en la actual comisión, en el sentido de, bueno, ¿cuál es la razonabilidad de esa protección? Y si no, será más efectivo una protección desde el punto de vista de la evaluación ambiental. No tiene que ver con el glaciar, sino que con los alrededores del glaciar. Y no es un sistema de departamental cualquiera, sino que es un sistema robustecido, como mencioné. Porque obviamente eso sí genera efectos muy relevantes respecto a mucha actividad, especialmente minera, ¿no es cierto? Que de alguna manera quedaría totalmente prohibida si se aplicara la extensión de la prohibición del artículo quinto a la definición de cuenca glacial. Y luego también hay toda una temática que tiene que ver con el rol de la Superintendencia de Medio Ambiente versus el rol del Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Por qué? Porque en la ley, en el proyecto de ley, nadie se acordó del SEA, sino que solamente nos acordamos de la Super de Medio Ambiente. Claro, que tiene un trabajo que tiene que ver con la fiscalización, con la sanción y también con el seguimiento ambiental. Ahora bien, la definición de si hay o no impactos significativos es una materia que es más propia del Servicio de Evaluación Ambiental, de acuerdo a nuestra institucionalidad ambiental. Ahora, ¿cómo se conjuga una cosa con otra? Bueno, básicamente a través del mecanismo de los informes, y ojalá que vinculantes, en que frente a una determinación, si hay un impacto significativo, por ejemplo, respecto a un proyecto que se evaluó ambientalmente y que empieza a generar impacto significativo, por lo tanto hay que paralizarlo y revisar esa resolución de calificación ambiental, desde un punto de vista de competencial, es fundamental que para que la Superintendencia del Medio Ambiente pueda actuar, lo haga con un informe vinculante del Servicio de Evaluación Ambiental. En cuarto lugar, el tema del permafrost también se discutió mucho, incluso por la prensa, ¿no es cierto? Como que se estaba atrás del permafrost quedando una prohibición de actividad en todo el país, bajo la lógica de quedar asociados glaciares. Ese tema se sabe bien, creo yo. Luego también las sanciones y delitos, bajo la consideración y la articulación debida entre el rol de la Dirección General de Aguas y el rol de la Superintendencia de Medio Ambiente, y luego cómo quedó establecido el delito para una lógica de última ratio. También yo creo que quedó bastante adecuada la disposición. Y en las disposiciones transitorias, la verdad que el sentido de ellas justamente era la regularización, que es algo que también está en la ley argentina, especialmente respecto a la prohibición del artículo 15. ¿Ya? Y luego, nuevamente, ¿no es cierto?, y respecto a la disposición transitoria, también resulta fundamental en aquello que tenga que ver con la significancia de los impactos, que exista un informe vinculante por parte del Servicio de Evaluación Ambiental para que la Subintendencia del Medio Ambiente pueda actuar. Finalmente, el proyecto de ley establece una serie de reglamentos. Hay uno del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, y hay otro que tiene que ver con la Dirección General de Agua. Yo creo que ahí el ideal es que todos los reglamentos tengan que salir por el Ministerio de Obras Públicas, que además permite, bajo la discusión ministerial y a través, obviamente, del Consejo de Ministros de Sustentabilidad, que los distintos ministerios, especialmente el Medio Ambiente, ¿no es cierto?, puedan opinar, ¿no es cierto?, respecto a dicho reglamento. Eso sería, Presidenta, las principales observaciones respecto al proyecto de ley en discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a seguir con las exposiciones y vamos a abrir un espacio ahí para preguntas y comentarios. Entiendo que se había
conectado el alcalde o la municipalidad de San Fernando. Le ofrecemos la palabra entonces a Miguel González, expositor ahí. Sí, estamos conectados, senadora Gerona Ordenes. Le queremos agradecer a nombre del municipio la generosidad de la comisión por permitirnos hablar, dirigirnos a ustedes. Yo no sé si estamos en condiciones de vernos en pantalla o no. Lo vemos, vemos la presentación. Bueno, eso es lo más relevante que la presentación se vea, ¿no es cierto? Nosotros como comuna de San Fernando estamos muy preocupados porque la ley de protección de glaciares excluye a la sexta región. No entendemos las razones de por qué la Comisión de Minería excluyó a la sexta región en algo tan relevante. Nos parece sumamente importante que se considere a la sexta región como una región altamente dependiente y vulnerable frente al deterioro, a la degradación de nuestros glaciares. El desarrollo sustentable de la región de O'Higgins, pero especialmente de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, dependen especialmente lo que es agricultura y también el agua para el consumo humano, dependen del sistema de glaciares que están en la alta cordillera y el alto Colchagua. Frente a eso, Presidenta, nos gustaría ir avanzando para ir explicando por qué nosotros consideramos que la sexta región debe estar incorporada. Voy a avanzar. Nuestros glaciares, bueno, estaba escuchando con mucha atención al señor Irarrázaval, y realmente nos parece muy, muy adecuado todo lo que él ha planteado en relación al sistema de protección que se quiere implementar. Nosotros habíamos preparado una pequeña presentación, pero creo que no vale la pena continuar, creo que él lo ha hecho con bastante más experiencia y conocimiento que nosotros. Pero nos parece, vamos a ir a las partes más centrales, que nos atañen más a nosotros. Para nosotros, para la sexta región, el glaciar es uno de los componentes centrales en el ciclo hidrológico. Para nosotros son reservas estratégicas, porque es agua en estado sólido, y son un componente fundamental en los ecosistemas, tanto por su rol hídrico como cultural. Su derretimiento debido al aumento de la temperatura afecta al desarrollo sustentable de nuestras comunidades. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra solicitud? Que primero que nada, las proyecciones climáticas para las próximas décadas indican que en nuestra cordillera central se espera un clima más seco y más cálido. La cordillera de la sexta región ha experimentado en las últimas décadas un sostenido retroceso en nuestros glaciares, con disminución de superficie y espesor de la capa de nieve. En la sexta región contamos con 607 glaciares catastrados. Estamos hablando de la información que tenemos del año 2014. No sabemos todavía si esa información está actualizada o no, es la última de la cual disponemos. Pero para dar un ejemplo de la importancia para nuestra región, el sistema glaciar Universidad Ciprese es el más grande de la cordillera central. Solo el glaciar Universidad tiene 27,6 kilómetros cuadrados y es el más grande al norte de Campo de Hielo Sur, bueno, al menos eso indica la literatura a la cual hemos logrado acceder. Sigamos. El sistema de glaciares resulta estratégico para el desarrollo sustentable de la sexta región. Aquí hay un ejemplo que es muy decidor. El glaciar Universidad llega a aportar el 30% del caudal del río Tinguiririca, que riega a todo el valle de Colchagua. Solo el glaciar Universidad. Sin embargo, en las últimas décadas ha perdido un 6% de su superficie y un retroceso sostenido de 22 metros anuales. ¿Por qué el glaciar Universidad quizás ha retrocedido menos que el glaciar San Rafael en el sur, ¿no es cierto? En el centro. Es porque nosotros tenemos un glaciar que está a muy alta altura. Estamos en que comienza a los 2,5 kilómetros de 2.500 metros sobre el nivel del mar y llega a los 4.500 sobre el nivel del mar. Pero tenemos una situación que son las amenazas que vamos a explicar por qué tenemos esta amenaza y por qué queremos protegerla.
El Consejo Comunal, el Consejo Municipal de San Fernando, bueno, envió esta carta a la Comisión de Medio Ambiente, que usted tan dignamente dirige, Presidenta, solicitando incorporar a la región, a toda la región del Libertador Bernardo O'Higgins, en la ley actualmente en trámite. La que incluye solo a las regiones al norte de Santiago, excluyendo a la sexta región. Ahí está la carta que nos enviamos en su oportunidad, Presidenta, y que agradecemos enormemente a nombre de toda la comunidad de nuestra región y especialmente de Colchagua y San Fernando. Porque además en nuestra universidad, que es el sistema más grande de la Cordillera Central. Ahí están los fundamentos de la carta y seguimos avanzando. ¿Cuáles son las amenazas? La actividad industrial de alta montaña favorece la deposición de partículas absorbentes de la radiación solar y electromagnética sobre la nieve, aumentando la capacidad de absorber radiación solar infrarroja y con ello un deshielo acelerado. Actualmente no existe un marco de protección a los glaciares en la sexta región, teniendo amenazas que son distintas a las que existen al norte de la región metropolitana. Y ahí nos detenemos porque la Comisión de Minería no las consideró. ¿Cuáles son las amenazas distintas, Presidente? Hoy tenemos una red extensa de caminos para los proyectos hidroeléctricos. Y esto ha favorecido la actividad industrial de alta montaña. Ha permitido un mejor acceso a los inversionistas que están explorando minería ahí, y también al turismo y también a la inversión inmobiliaria. Esta extensa red de caminos es porque tenemos 7 hidroeléctricas hoy día, solamente en la comuna de San Fernando. Y se encuentran muy cercanas al perímetro glacial. Como ejemplo, y lo vamos a demostrar con una fotografía ahí, el embalse de Hidrochile y la central de San Andrés se localizan a 2.000 metros de los glaciares Universidad y el glaciar Manque, respectivamente. Ahí está, hay una fotografía sobre una zona que ha sido intervenida, pero uno ve el glaciar al fondo, el comienzo del glaciar, el primer escalón, como se puede llamar. Pero si uno ve la instalación que tiene Hidrochile ahí, está en el ambiente periglacial, actualmente. O sea, lamentablemente el glaciar Nanque no se ve a la izquierda, pero está, algo se ve, al fondo se ve el glaciar Universidad. Ese glaciar Universidad después llega al glaciar Cortaderal, al glaciar Paloma y al glaciar Ciprese, que llegan hasta la comuna de Machalí. Es un sistema que está, es un sistema continuo de glaciar. Y aquí tenemos una de las hidroeléctricas que realmente con los caminos, existe una gran cantidad de camiones que circulan diariamente por ahí, aumentando la polución. Y hoy día eso está en el sistema periglacial, o en el ambiente periglacial, para ser preciso. A ver, algunos antecedentes de la zona glaciológica central, de la universidad, ahí está la altitud que habíamos promedio, 3.376 metros promedio, el espesor 162 metros promedio, está volando un glaciar muy grande, y ya ha tenido este retroceso que ya nos ha hecho perder un 6% de nuestra área. Hemos retrocedido 1.400 metros, de acuerdo a la última información de la cual disponemos. Un 6% del área se ha perdido. Ahí está la segunda parte del glaciar que ya comienza a crecer, y ahí vamos ya hacia el norte, ¿eh? Para hacerlo más gráfico. El glaciar Manque está a la mano izquierda. Esa es la zona media. Eso desde la foto aérea. Y es un glaciar Manque que también es muy grande. Bueno, son muchos los glaciares que hay en la zona, pero estos son los más conocidos, los más grandes, los que además... hoy día hay mucha excursión, mucha intervención humana por el tema turístico también, por lo tanto urge también regular eso. Acá llegamos al glaciar Cortaderal, que ya estoy ya en el límite con la comuna de Machalí, por eso que también la ley no tan solo debe proteger a una comuna, también debe proteger al resto de las comunas, no hay un límite prácticamente entre un glaciar y otro. No hay un límite, no hay jurisdicción, ¿no es cierto?
Este es el banco, el volcán Palomo, que también tiene un sistema de glaciares muy, muy grande, que está unido al glaciar Cipreses. El sistema glaciar Universidad Cipreses está presionado por la actividad de alta montaña, presidente. Hay extracción minera por el norte, ahí está toda la extracción minera del Teniente. Hay generación hidroeléctrica por el sur y hay intervención turística en toda su extensión. La mayor defensa que tenía este sistema era que era inaccesible, pero hoy esto ha quedado expuesto por la extensa red de caminos y el alto flujo vehicular en la actualidad. Ya hemos mencionado anteriormente que el sistema de glaciares depende del agua para consumo humano y el regadío agrícola de Colchagua, de la provincia de Cachapoal y de Cardenal Caro. Tanto el sistema glaciar Universidad Cipreses como la red de glaciares de menor tamaño en toda la cordillera central hoy son vulnerables al cambio climático antropogénico. Es muy fácil acceder a ese. ¿Cuáles son los beneficios a los cuales queremos acceder? Las prohibiciones específicas y los permisos ambientales sectoriales. El artículo 6 de la ley establece un sistema de protección periglaciar. Hoy día, ya como lo mencioné anteriormente, Presidenta, ese sistema está vulnerable. Hoy día hay faenas en el sistema periglaciar. Si esta ley estuviera vigente, realmente podrían iniciar sanciones o también hacer un estudio de impacto ambiental que permita retrotraernos al inicio del proyecto, menos protegerlo debidamente de acuerdo a la intervención del hombre. Y también el tema de las infecciones que creo que también, o creemos, perdón, deben ser consideradas porque San Fernando está muy vulnerable a haber infecciones y delitos ambientales. Respecto al área periglaciar, estaría protegida por esta ley, lo que hoy tiene riesgo de degradación por la acción industrial en la montaña. Y con esto terminamos, Presidenta. Hoy día existen faenas industriales en las áreas periglaciares. Eso sería la presentación que tenemos de acá, de San Fernando, la comuna de Colchagua, capital de Colchagua. Y queremos agradecer, Presidenta, la oportunidad de dirigirnos a ustedes y también ojalá que se permita proteger nuestros glaciares, porque nuestro desarrollo sustentable depende de esta ley. Muchas gracias. Le agradecemos ahí a la Municipalidad de San Fernando, un saludo muy afectuoso y agradecemos la exposición de señor Miguel González. Yo solo un punto, pero lo podemos revisar al final de la exposición. Yo entiendo que cuando usted se refiere a que la región de O'Higgins no quede fuera, se refiere a una indicación que se presentó en minería, pero que no fue aprobada respecto a la prohibición desde la primera a la región metropolitana de la cuenca glaciar, siendo que esa se perdió. Así que para que usted también en ese sentido tenga esa información. Yo también ahí le puedo pedir después a los asesores que lo expliquen con mayor claridad, pero esa inquietud que nos ha manifestado usted, efectivamente se refiere a una indicación que se presentó, pero que no fue aprobada. Y cualquier modificación que realicemos a la ley, lo más probable es que tenga un carácter general y no esté circunscrito a regiones o territorios específicos. Vamos a abrir después un espacio, sí, Miguel. Ahora vamos a continuar con María Jesús Martínez, de la Coordinadora Territorial por la Defensa de los Glaciares. María Jesús, bienvenida y tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, agradecemos la instancia que se nos ha dado luego de estar las comunidades y las organizaciones súper vetadas en la comisión anterior que tramitó este proyecto, así que agradecemos que se esté abriendo nuevamente la discusión de forma transparente, como corresponde, en este tema que es tan importante. Voy a ver si me funciona compartir la pantalla. La verdad es que es primera vez que lo intento, así que si me indican. En compartir pantalla, porque está habilitada. Ahí, por ejemplo, ¿se ve? No, María Jesús. Si no, nos puedes enviar la presentación. Sí. No sé.
disposición de la Secretaría? Es que quizás es muy pesada. ¿Pero y ahí no se ve? No, entiendo que está habilitada. Es compartir. María Jesús. Ok. Carolina, por favor. María Jesús, ¿tienes el archivo abierto que quieres compartir? Sí. Porque como te indica la presidenta de la comisión, cuando tú vas a compartir pantalla, se abre una ventana extra y ahí te salen tus archivos y tú eliges el que quieres compartir en esta reunión. ¿Te sale esa función? Ahí sí. ¿Ahí? Ahí sí. ¿O no? Ahí has empezado a compartir la función de pantalla, ahí de compartir pantalla. Ahí se ve ya la presentación. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Ya, ya, muchas gracias por la ayuda. Bueno, como les decía, somos la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares y a continuación vamos a presentar un análisis comunitario colectivo sobre el proyecto de ley en cuestión. Yo creo que para todos la demanda de la protección de los glaciares se remonta, o más bien tenemos el imaginario de que se remonta a la lucha por la protección de los glaciares a partir de la lucha que da la Asamblea por el Agua del Huasco Alto en torno al proyecto Pascualama. Esta es una demanda, junto con la demanda de la desprivatización del agua, de la derogación del Código Minero, de la derogación del Código de Aguas, mucho arraigo dentro de todas las comunidades que sufren los impactos del extractivismo y de este sistema neoliberal que solamente ha socavado la vida de las comunidades y por supuesto, los ecosistemas. Bueno, hay cosas que no voy a profundizar porque ya las tenemos súper claras. Sabemos que Chile concentra la mayor cantidad de glaciares de la región sudamericana de nuestro continente de que buena parte de la población del país se sustenta del agua que proviene de las zonas altoandinas, que es donde habitan los glaciares. Todas las regiones del país tienen glaciares, por lo tanto estamos hablando de que es un territorio sumamente importante y de gran relevancia en términos de sustento hídrico para la población y el equilibrio ecosistémico. Solamente para afianzar el contexto que ya algo mencionó el alcalde de San Fernando, hay un reconocimiento de que el cambio climático es antropogénico, que tiene un origen antrópico, y esto también se está reconociendo ya que tiene una bajada en términos de que hay responsabilidades empresariales en este cambio climático antropogénico. Eso también lo aborda y lo reconoce la UNESCO en su Atlas de Glaciares que fue publicado hace unos años atrás. Y dentro de las proyecciones que muestra este Atlas, se ve claramente cómo nuestra zona sudamericana se va a ver sumamente afectada por el cambio climático, y eso repercute en que vamos a tener un aumento en las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. Por lo tanto, estamos ante una situación en donde la disponibilidad de agua se va a ver cada vez más reducida. Solamente también para mencionar que también el informe del IPCC, que sabemos que ustedes lo revisaron ayer en la sesión pasada, establece también y reconoce y hace una hincapié súper importante en cómo se están viendo los sistemas de montaña afectados por este cambio climático antrópico que generan las empresas que están presentes en los territorios y en nuestros territorios también, y que los Andes están viendo profundamente dañados y que esto tiene orígenes locales con efectos globales. Solamente también para seguir contextualizando, los últimos informes o los últimos estudios de la Universidad de Chile reafirman lo que también están viviendo las comunidades
y lo menciona también el alcalde recién, los glaciares de la zona central se están viendo sumamente afectados por esta situación, y es súper importante mencionarlo, porque los glaciares de la zona central son importantes para el suministro de agua, alimentan los acuíferos y a los ríos en las estaciones secas, y se está hablando de que están aportando hasta el 60% de los caudales de los ríos en los valles centrales. Esto lo reconoce incluso el Comité Científico Asesor de la COP hace dos años atrás. Y particularmente un estudio que realizó Sebastián Crespo, que también estuvo presente en esta comisión, cuantificó cuál es el aporte del sistema glaciar junto al agua subterránea al río Aconcagua. Y esto llega a aportar entre el 66% y el 73% del caudal total en la temporada seca, que sabemos que se extiende cada vez por más meses. Bueno, yo creo que para nadie es sorpresa esta terrible situación que estamos enfrentando. De las 346 comunas del país, hay 104 con decretos de escasez, y los territorios están viendo sumamente afectadas sus formas de vida tradicionales, los ecosistemas están muriendo, y por eso creemos que la protección de los glaciares es una garantía de los derechos fundamentales más básicos, de los derechos humanos y de la vida de los ecosistemas y de la biodiversidad, que sabemos que están profundamente relacionadas en términos de salud. La salud humana comunitaria depende de la salud de los ecosistemas. Y aquí es imposible abstraerse de la primera presentación del señor Ricardo Irarrázaval, que quizás en esta comisión particularmente es primera vez que expone, pero nosotros lo venimos escuchando ya, ha estado muy presente en la tramitación pasada, como asesor del gobierno, también como asesor de, en su momento, de algún senador, recuerdo que puede haber sido del senador García Huidobro, sí, del senador García Huidobro, y algunos hitos que queremos resaltar es que, los comités parlamentarios acordaron que el primer filtro de este proyecto, lamentablemente, era el paso por la Comisión de Minería y Energía, que tal como también lo afirmaba el alcalde, son las principales industrias que hoy destruyen glaciares, y si me permiten el tiempo después vamos a ver el listado de los proyectos que hoy tienen resolución de calificación ambiental vía sistema de evaluación de impacto ambiental, con la posibilidad de emplazarse en las áreas glaciares. Este proyecto estuvo casi prácticamente un año sin ningún tipo de movimiento, hasta que en agosto-septiembre del año pasado se volvió a retomar la votación de las indicaciones, y es ahí donde surge esta famosa mesa técnica que se ha realzado mucho, ante lo cual nosotros queremos decir que es una mesa técnica que no fue un acuerdo de la comisión, se realizó de forma totalmente fuera de todo control. La senadora Proboste no estuvo de acuerdo con la conformación de esa mesa, ella no participó, y fue una mesa que nosotros llamamos cocina, porque estaba fuera de todo control ciudadano. Nosotros no tenemos idea, no existen registros de esas reuniones, por la prensa se pudieron conocer algunos integrantes de esta mesa, pero nosotros no le vemos que todo lo que ahí se terminó aprobando en esa mesa no tiene ningún tipo de legitimidad, y creemos que eso es súper importante que ustedes lo sepan, porque ahí hay un rechazo súper importante a lo que ahí se cuajó. En noviembre del año pasado, los senadores de oposición, vamos a decirlo entre comillas, el senador Elizalde, Girardi y la senadora Proboste, presentaron indicaciones que iban en total coincidencia o en total línea con las que había presentado en septiembre del año anterior el gobierno, que a su vez estaba basado en el proyecto de protección de glaciares de Bachelet, que buscaba, como ya los vamos a ver, que es algo que se repite, la legalización de la intervención del área periglaciar del permafrost
y la protección o la no protección de todos los glaciares, como también lo vamos a ver más adelante. Y una de las cosas importantes que queremos recalcar es que ojalá esta comisión se ahorre invitar a recurrentes personajes como los representantes de Sonami, Cochilco, el Consejo Minero, los sindicatos, los trabajadores, incluso glaciólogos que han estado presentes, que han trabajado para la empresa, el Instituto de Ingenieros, porque ellos han estado presentes no solo en la tramitación de la Comisión de Minería, sino que históricamente han estado presentes en todas las comisiones de todas las, o sea, de las dos cámaras que se han presentado estos proyectos. Ya sabemos lo que van a decir, ya sabemos cuáles son sus argumentos y finalmente los vemos plasmados en estos proyectos de ley. Ahora, metiéndonos de lleno al proyecto para optimizar el tiempo, sobre el artículo primero, ¿qué cosas son las que a nosotros nos preocupan o nos parecen de frentón que van en contra de la protección de los glaciares? Que si bien la ley establece como objeto de protección los glaciares y el ambiente periglaciar y el permafrost, su función y servicio ecosistémico, eso es totalmente contradictorio o se ve totalmente transgredido con lo que se va cuajando después, sobre todo los artículos sexto y séptimo, que son en el fondo el meollo de todo este asunto. Se perdió un concepto sumamente clave en la tramitación, en la votación de las indicaciones, que es el concepto de preservación. Ese concepto quedó fuera y nosotros creemos que es súper importante que esté presente porque además, o sea, apunta a la inviabilidad de procesos, además de que son sumamente importantes en la estabilidad de los glaciares y también porque apuntan a ciertos elementos como por ejemplo la mantención de los procesos geológicos, geomorfológicos, que los glaciares están, o sea, que son participantes y tienen un carácter relevante dentro de estos procesos. Ahora, sobre las definiciones, algo que también apuntó Sebastián Crespo hace dos semanas atrás, sobre la perduración, nosotros no vemos o no le encontramos mucho sentido que se establezcan 10 años cuando él ha apuntado que tienen que ser o pueden ser por lo menos 2, porque eso abarcaría un ciclo hídrico completo, por lo tanto 10 años nos parece que es demasiado. Y una cosa que también se torna contradictoria es que si bien se define los glaciares cualquiera... ¿Perdón? Que se escuchaba entrecortado, pero no sabía si era su conexión o la nuestra. Ah, bueno, voy a seguir. ¿Sí? ¿Aló? Siga, sí. Adelante. Ya, que no la escuchaba, perdón. Ya que decía que se tornaba contradictorio en la definición establecer que vamos a considerar cualquiera sea su tamaño, pero al final de este artículo se establezca que los glaciares que se reduzcan a menos de 0,1 hectáreas van a dejar de ser considerados glaciares. Eso nos parece que es totalmente excluyente, que no tiene ninguna razón ecosistémica y más bien apunta a una cuestión operativa y se ha justificado en torno a la metodología que se puede utilizar para inventariar eso. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Perú se trabaja con incluso áreas menores a esta y se pueden inventariar. Y además que es lógico que dado el contexto que estamos sufriendo, se van a ir desarrollando y van a ir avanzando mucho más rápido las tecnologías para poder estudiar de mejor forma incluso todos los glaciares, por lo tanto nos parece que es un elemento que debería estar totalmente fuera, que todos los glaciares, sin importar su tamaño, tienen que estar protegidos porque hoy dependemos de todos los glaciares. Sobre las definiciones, no me voy a profundizar mucho más, pero solamente quisiéramos resaltar lo que se establece de que el ambiente periglaciar mantiene el equilibrio de un área glaciares. Eso es algo que es totalmente fundamental. Los glaciares son parte de un sistema y si tú alteras cualquier elemento de ese sistema, los glaciares se van a ver
afectados de igual forma. Sobre el artículo tercero de la categoría jurídica de los glaciares, nosotros aquí, bueno, más adelante, ojalá no alcance el tiempo, pero tenemos algunos aportes que queremos hacer puntualmente sobre lo que establece la Corte Suprema, lo que ha estudiado o lo que ha expresado la Corte Suprema en relación al proyecto de ley de protección de glaciares de Michelle Bachelet, en donde también se planteaba esta cuestión de establecerlos como bien nacional de uso público, porque ahí se puntualiza que esa no es la categoría que les corresponde, sino más bien apuntan a establecerlo o reconocerlo, o de frente dicen que la categoría correcta son un bien nacional, pero orientado hacia el bien común, no hacia un bien nacional de uso público. Y digo bien común dentro de una noción de lo colectivo. Ahora, sobre hay algo que también queríamos precisar, que se menciona mucho en el proyecto de ley sobre la investigación científica, que nosotros creemos que eso debiera estar muy atado todos los cabos en relación a eso, en el sentido de que si es investigación científica estatal que se haga para beneficio de la ciudadanía, de los pueblos, de los ecosistemas, de las comunidades, bienvenido sea. Pero no así si es que es investigación científica de carácter empresarial, en donde las comunidades no tienen acceso, como suele ocurrir. Sobre el artículo 4, nosotros no entendemos muy bien por qué, si a pesar que se establece una definición de ambiente periglaciar, que incluso, como lo pueden revisar, apunta a la área de transición entre la presencia de los glaciares y donde ya no están, que es algo que a nosotros nos parece muy interesante, se tienda a preferir o operativizar el inventario de glaciares, el inventario del ambiente periglaciar suscrito a la cuenca glaciar. Nos parece que ahí hay una complicación, porque no necesariamente ambos conceptos apuntan a lo mismo, y lo vamos a ver más adelante, y creemos que acotarlo a la cuenca glaciar va a dejar, entendiendo que la definición de ambiente glaciar es distinta, va a dejar ciertas zonas sin inventariar, y eso no puede ocurrir. Ahora, sobre las actividades, una cosa que también queríamos resaltar, que es salió a la luz de la tramitación pasada, es que en los inventarios hay que establecer también ciertos límites y ciertas prohibiciones, porque a nosotros no nos parece, por ejemplo, que el Cerna Geomin haya tenido un convenio con la consultora BGC, que es una consultora en donde Pablo Weinstein tiene participación, que es el glaciólogo que trabajó para Barrick Gold en el proyecto Pascualama, incluso fue a testificar a favor de la empresa, inventariando además el permafrost para el Cerna Geomin, porque eso además no tiene un carácter de control ni público, no nos parece que es lo más idóneo. Para eso pueden estar las universidades, pero no nos parece que las consultoras privadas tengan que cubrir algo que de por sí debería estar garantizado por el Estado. Y lo decimos porque en el actual Inventario Nacional de Glaciares, que todavía no está publicado y que se viene trabajando, y que lo anunciaron incluso que iba a ser publicado en el contexto de la COP, y todavía estamos esperando, se llamó a participar de este inventario a empresas mineras para que contribuyeran con este y para que fueran revisoras de este inventario. Algo que a nosotros nos parece que no tiene ningún criterio, y de hecho cuando lo consultamos no había ningún criterio para invitar a quien quisieran invitar. Entonces eso a nosotros nos parece que tiene que tener un control sumamente estricto. Ahora, sobre las actividades prohibidas, como les decíamos, la investigación científica, siempre que contribuya al bien común, que sea pública, estatal, bienvenida sea. El turismo y las actividades deportivas sustentables, creemos que también a eso hay que ponerle mucho ojo, porque no necesariamente son inofensivas.
Y hay algo que también nos parece que debiera estar bien definido o bien explicitado, qué tipo de actividades pueden realizar la Fuerza Armada y de Orden y Seguridad Pública dentro de, o sea, sobre los glaciares, porque estamos diciendo que si se prohíben glaciares salvo esta, o sea, si se prohíben actividades en glaciares salvo esta, ¿qué tipo de actividades son? O sea, a nosotros nos llamó profundamente la atención que eso estuviera explicitado en la ley. Otra cosa que también creemos que es preocupante, que también se le entregue a la DGA la atribución de elaborar este reglamento para autorizar estas actividades, porque tampoco, o sea, mientras no sea un elemento de o que esté abierto a la participación, al control, a la revisión ciudadana, nos parece que siempre van ocurriendo las mismas cosas, que las decisiones se van siempre encapsulando y dejando fuera a la ciudadanía. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que se estaría definiendo como cuenca glaciar según la definición que se propone en el inventario, que es distinta a la definición que se propone en la Ley de Ambiente Periglacial. Precisamente este es el glaciar universal que hacía mención el alcalde. Y lo ponemos aquí para que ustedes puedan ejemplificar y puedan ver de qué estamos hablando cuando estamos definiendo. Aquí hay otro aporte de otro compañero glaciólogo, Marcos Cole, de Glaciar en Bicicleta, en donde esto sería solamente lo que se inventaría, o sea, lo que se eventualmente se podría inventariar, pero además lo ponemos porque sabemos que la discusión estuvo dada hace 2 semanas atrás con el glaciólogo Sebastián Crespo de eventualmente modificar la definición de ambiente periglaciar y reemplazarla por la definición de cuenca glaciar. Y ahí habían ciertas, a gusto de nosotros, ciertas imprecisiones, por ejemplo, el tema de las divisorias de las altas cumbres. Eso también es algo que hay que mirar con lupa porque no siempre están expuestos esos límites. En el caso como, por ejemplo, aquí, los límites de las divisorias están bajo el hielo. Por lo tanto, eso también creemos que podría tornarse limitante en términos de aplicar una protección que sabemos que por lo que viene a continuación no es tal. En cuanto al sistema de protección del ambiente periglaciar, que es muy paradójico que se llame así, porque lo que propone derechamente es que se intervenga la zona del ambiente periglaciar, porque aquí así mismo lo dice, o sea, los proyectos de actividades que se ejecuten en el ambiente periglaciar deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esto para nosotros nos parece que no necesariamente es un avance en relación a lo que ya hay, porque como lo decía el alcalde, hay proyectos que se desarrollan en el ambiente periglaciar y nosotros a partir de lo que ha entregado la autoridad sabemos que hay una lista de proyectos que tienen resolución de calificación ambientada que están en áreas de glaciares, cercanos a glaciares. Por lo tanto, creemos que no es algo que aporte o que venga a entregar un elemento distinto a lo que ya hay. Y lo decimos eso desde la experiencia de ser, entre comillas, usuario de la institucionalidad. O sea, sabemos cómo se aplica la institucionalidad. Y por lo tanto, ese es nuestro análisis, o sea, no aporta algo distinto. Ahora, sobre el tema de las compensaciones, que las compensaciones propuestas no podrán significar intervención alguna en los glaciares, creemos que aquí hay una confusión y una mala aplicación del concepto, porque de por sí una compensación que en términos concretos es establecer una medida que tenga un efecto positivo, de por sí no puede generar, por lo tanto, o significar una intervención alguna. Es como se contrapone o contradice el concepto mismo de compensación. Así que, por lo tanto, creemos que ahí hay un error. María Jesús, le queda 5 minutos. Está porque ya, si no, no vamos a poder realizar el comentario. No se preocupe. O recoger los aportes. Sí, lo alcanzo, no se preocupe. Sobre lo
lo que se establece luego de que los proyectos de actividades que ingresen a evaluación de impacto ambiental, ya sea como una declaración o un impacto ambiental, aquí hay algo importante que decir, porque la ley establece en el artículo 11 y el artículo 12 que proyectos ingresan vía estudio de impacto ambiental y vía declaración de impacto ambiental. Y los que entran por estudio de impacto ambiental que estén en áreas cercanas a los glaciares, tienen esa vía de estudio de impacto ambiental, pero las declaraciones no están contempladas como tal. Por lo tanto, aquí no entendemos por qué se estipula que las declaraciones, o sea, que los proyectos de actividades tengan, que están relacionados con glaciar o con el ambiente periglaciar, deban o puedan entrar como una declaración de impacto ambiental cuando eso no puede. La ley no lo permite hoy porque está estipulado cuáles son los que entran por declaración y estudio de impacto ambiental. Y las declaraciones no están dentro de ese espectro. Y por otro lado, los monitoreos también son aspectos que deben ser evaluados. Por lo tanto, no pueden establecerse dentro de una declaración de impacto ambiental. Hacemos hincapié de que si se constatara la generación de impacto significativo, nosotros entendemos que todos los que no son significativos se permiten de frentón, y eso también es algo que nos preocupa mucho. En términos de la Superintendencia de Medio Ambiente, creemos que aquí también hay quizás un desconocimiento sobre cómo procede la Superintendencia de Medio Ambiente, porque se establece en su ley orgánica todos los mecanismos mediante el cual puede paralizar, por ejemplo, la acción, y no es algo tan sencillo. Y de hecho cuesta mucho que la Superintendencia aplique sus atribuciones en totalidad. Y sobre el artículo 25 quinque, para nosotros no es ninguna garantía de protección en absoluto. O sea, cuando ingresó este artículo a la ley, ha significado la modificación de los proyectos, y Pascualama tiene modificación en su resolución de calificación ambiental vía el 25 quinque, lo que le permitió, por ejemplo, elevar los niveles de contaminación sobre los cauces. Por lo tanto, la vía de aplicación del 25 quinque para nosotros es algo que atenta profundamente contra la defensa que eventualmente puedan ejercer las comunidades. Lo mismo aquí, algo muy parecido el diagnóstico sobre el permafrost, se permite que se ejecuten proyectos sobre este elemento. Para avanzar un poco más, porque hay algunas cosas que queremos mencionar sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos en torno al permafrost y la Corte Suprema en torno al ambiente periglaciar. Creemos que esto de establecer que eventualmente hay una sanción de presidio menor cuando se genere el daño ambiental es un tanto publicitario, porque si bien el daño ambiental está contemplado en la ley de medio ambiente, esto no es constitutivo de un delito. Por lo tanto, creemos que si no está como configurado el delito ambiental en la ley, esto es letra muerta. Solamente mencionar que no es posible que si hay un daño ambiental a los glaciares, a la empresa de reducir un 25% el valor de su multa si es que cumplen ciertos plazos. O sea, es algo que es incompensable. Voy a avanzar en algunas cosas. Aquí, sobre el INDH, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de desprotección glaciar que llamábamos nosotros de Michelle Bachelet, El Instituto Nacional de Derecho Humano emitió un informe sobre este proyecto, y ahí hizo un hincapié súper importante de que desde una perspectiva de los derechos humanos, el devenir de los glaciares impacta en el goce y ejercicio de diversos derechos, especialmente porque aquellos son la principal fuente permanente de agua. Y si esto se ve transgredido el derecho al agua,
y por tanto, si hay carencia de agua, el derecho a la vida se ve transgredido, el derecho a la alimentación adecuada, al trabajo, a ganarse la vida de una la vida mediante un trabajo o al derecho de participar de la vida cultural, incluso también transgrede derechos de los pueblos originarios y también en el informe se hace mención de que esto tiene que incluso ser materia de consulta indígena. Particularmente sobre el permafrost, porque tal como este proyecto, el proyecto del 2015 de Michelle Bachelet, establecía que el permafrost también era un elemento que podía ser intervenido, y sobre eso estableció o expresó el INDH que, que el proyecto protegía otras categorías de hielo como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares. Y con eso queremos, por ejemplo, apuntar a este elemento, a que por ahí el señor Irarrázaval dijo que habían ciertos elementos que tenían o que no eran relevantes en términos hídricos. Y nosotros sabemos, y la ciencia también lo sabe, que no solamente son los glaciares, el hielo propiamente tal, el que aporta agua de forma permanente, sino que hay diversas crioformas que entregan agua de forma permanente. Y eso es una realidad, y por ejemplo en este gráfico así se expresa. El glaciar cubierto, el glaciar de roca, el glaciar descubierto, las laderas de criofluxión, el Protalus Lobe, que es otra geomorfología, entregan y son fuentes de agua. Por lo tanto, no solamente hay que entenderlo como el aporte hídrico del hielo, sino que aquí hay un sistema que se encarga de nutrirnos de agua, y eso es súper importante. Ahora, sobre la Corte Suprema, y con esto termino. Aquí la Corte Suprema también hizo un informe sobre este mismo proyecto de Bachelet, y fue sumamente claro y tajante. Los glaciares no pueden estar sometidos a proyectos de inversión con fines económicos. Proteger los glaciares era hacer valer garantías constitucionales, que eso está ahora en total deconstrucción, pero apuntaba a que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se veía transgredido si no protegíamos los glaciares. Apuntaba también a que son más que agua y que necesitan una protección especial y que no pueden ser considerados simplemente como reservas de agua dulce. Respecto del caso a caso, que es como lo que se propone en vía del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo ve como una política regresiva y que esto evidentemente transgrede el principio de no regresión en materia medioambiental. Dice también que no debiera permitirse estudio de impacto ambiental bajo ningún caso, y aquí lo destacamos, en el entorno de los glaciares o en el ambiente periglaciar, y que incluso en términos puntuales, ahí pone en cuestión el tema de aplicar los estudios de impacto ambiental sobre estas zonas y sobre los glaciares y sobre el permafrost. Sobre la discusión de la categoría legal de los glaciares, aquí era lo que yo le adelantaba, que son bienes nacionales que forman parte del patrimonio ambiental y que no pueden ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos. Forman parte del patrimonio ambiental de Chile, de una categoría corresponde a la de bienes nacionales. Y hasta ahí voy a dejar, hay varias otras cosas que me gustaría mostrarles, pero si hay tiempo lo podemos ver. Hay algunos casos en donde sería interesante revisar la lista de los proyectos que hoy tienen resolución de calificación ambiental, que es una lista que emitió la Superintendencia de Medio Ambiente, y también los proyectos de sondaje, lo que dice la Estrategia Nacional de Glaciares sobre eso. Y a nosotros agradecemos la presencia aquí del alcalde, porque hemos trabajado mucho para que se visibilice que no solamente el sustento de los glaciares, sino también la construcción de centrales hidroeléctricas en la alta montaña, como en el caso de la central de Hidropacific de San Andrés, pero también la central hidroeléctrica Alto Maipo. Y eso son proyectos aprobados vía institucionalidad ambiental y que la misma Estrategia Nacional de Glaciares establece qué acciones en la construcción de ambas industrias generan efectos en los glaciares. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Ofrezco la palabra
Bueno, claramente estamos en un espacio ahí de audiencias porque entendemos que este proyecto de ley tiene espacio para mejoras y obviamente perfeccionamiento. Sí le hemos dado urgencia en la discusión en la comisión como una definición porque creemos que Chile ya no puede estar sin una ley de glaciares. Las mociones que se han presentado durante largo tiempo no han logrado sortear ni siquiera el primer trámite constitucional. Y lo que vamos a hacer efectivamente es que tengamos una mirada integral y no territorializado, como era la inquietud también de San Fernando. ¿Se ofrece la palabra sobre el punto? No sé si los oigo. Le pido a la Secretaría Ejecutiva que las presentaciones queden a disposición también de los senadores, porque hay varias sugerencias, hay recomendaciones y también aportes para el debate que vamos a tener ya en particular. Le quería pedir a Matías Ortiz, que asesor legislativo, para que responda en especial la consulta que nos hicieron de San Fernando, para que no quede con duda que quedaría una región excluida. Que Matías, por favor, a responder ahí a la municipalidad. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Voy a poner la cámara. Efectivamente, Presidenta, la sugerencia de que existiera una progresividad en los tipos de protección, que no fuera por tipo de instrumento, sino que fuera por niveles territoriales destinados a algunas regiones, surgió de una indicación que presentó la senadora Toboste con el senador Girardi y el senador Elizalde, si no me equivoco, que se refería a la prohibición de cualquier tipo de actividad en la cuenca glaciar, que como bien se dijo, es un sector del ambiente periglaciar que después quedó constituido solamente a propósito del inventario en el artículo 4, pero que finalmente fue rechazada 3-2, que por lo tanto no quedó incorporada. Pero cabe mencionar que cuáles eran las razones por las cuales se había hecho una distribución territorial era precisamente en base al informe de la mega sequía que establecía algunas regiones que iban a tener un impacto más significativo. En su oportunidad se dijo que estas llegaban hasta la séptima región, el Maule, pero posteriormente en la misma discusión se mencionó que habría algún nivel de discrecionalidad en establecer ciertas regiones un nivel de protección y que sería de hecho odioso para otras regiones no tener el mismo nivel, por lo que se menciona que de quedar aprobada esa indicación debería incorporar todo el territorio nacional. ¿No? Como bien dije, se perdió esa discusión y en ningún caso quedó ninguna de las disposiciones de la ley limitada a algunas regiones. Eso es lo que pueden informar. Muchas gracias, Matías. ¿Se ofrece la palabra? Presidenta. Sí, presidenta. Miguel, ¿no? Tiene la palabra. Concejal de San Fernando. Bueno, realmente las explicaciones de don Matías Ortiz nos dejan muy satisfechos, muy contentos. De que no puede haber una discriminación de la región de Chile para la protección de los glaciares, y le agradecemos mucho haber aclarado este punto, que lamentablemente desde la Comisión de Minería no quedó suficientemente claro. Quizás cuando enviamos la carta a su Comisión de Medio Ambiente, presidenta, aún no estaba claro ese tema, así que agradecemos mucho esta intervención. Muchas gracias, concejal. Nosotros le agradecemos ahí también por poner la perspectiva desde los territorios y desde lo local. Así que, bueno, los invitamos a que sigan también la revisión que estamos realizando en la Comisión de las Indicaciones. Esperamos también tener ahí resueltos los artículos prontamente para que siga su tramitación este proyecto de ley. Los glaciares son indicadores de cambio climático. María Jesús también lo planteaba. El 80% de los glaciares de Sudamérica están en nuestro país. Muchos en la zona austral, patagónica, que yo represento, pero claramente también son fuentes de recursos hídricos esenciales y fundamentales en la zona norte y en el centro del país. Somos un país vulnerable al cambio climático. Ayer el informe del IPCC que revisamos junto al,
al CRO y al Ministerio de Medio Ambiente, claramente que nos colocan alertas y yo creo que es imperativo hoy día avanzar en esta legislación. Por eso les queremos agradecer a los expositores, a la Municipalidad de San Fernando, a Ricardo Irarrázaval de la Universidad Católica y también a María Jesús de la Coordinadora Territorial para la Protección de los Glaciares por sus aportes. Los vamos a considerar y vamos a seguir avanzando. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando también a través de TV Senado en el seguimiento de la tramitación de la ley. No sé si hay más palabras. Estamos ya llegando a la orden del día. Yo les quiero entonces reiterar los agradecimientos y habiéndose cumplido con la orden del día, esta se levanta.